Y veteranos de guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del municipio Nueva Granada, en Usulután, fueron beneficiados con una campaña de salud visual como parte del programa de atención integral de salud. Desde la entrada de los gobiernos de izquierda en el país, se le apostó a mejorar las condiciones en términos de salud a los veteranos de guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Este apoyo ha sido posible a través del Programa de Atención Integral para la Salud, que facilita el acceso de los servicios que ofrece el Ministerio de Salud. Como parte de este esfuerzo, miembros del sector de veteranos de guerra del municipio de Nueva Granada en el departamento de Usulután fueron beneficiados con una campaña visual. El proyecto comprende la evaluación visual, como ya antes lo mencionaba, y también la entrega de lentes a todos aquellos pacientes que lo ameriten. De igual manera, se están identificando pacientes, ¿verdad?, que ameritan alguna intervención quirúrgica, ya sea por cataratas o pterigio, o también referencias a un segundo o tercer nivel de salud para que reciban su posterior tratamiento y seguimiento por los especialistas en oftalmología. Este proceso se ha desarrollado también en los departamentos de La Unión y Morazán. Se espera que en los próximos días continúen más municipios del departamento de Usulután, desarrollando este mismo tipo de actividades en los departamentos de La Unión y Morazán. Después de acá de Nuevo Gualcho vamos para Berlín, para Ciudad del Triunfo, Jiquilisco, San Agustín y también Usulután. Y posteriormente culminaríamos con algunos municipios del departamento de San Miguel. Los beneficiarios aseguran que este tipo de apoyo es de suma importancia debido a que muchas veces no se cuenta con los recursos necesarios para poder obtenerlos. Es algo de nuestro bolsillo, no es de nuestro alcance, y esperando, digamos, que este beneficio nos llene esos requisitos que a veces por falta de lo económico no podemos, pues. Bueno, para nosotros como veteranos, pues, es una gran cosa porque a veces ya no miramos, pues. A veces nos dan un papelito, ustedes los números, ya ni podemos marcar el teléfono porque ya no vemos. Y ahí que viene este beneficio, para nosotros es una gran bendición. Muchos de nosotros ya no vemos, entonces ahora vamos a tener la oportunidad de pasar la consulta oftalmológica y vamos también a tener el beneficio de los lentes gratuitamente. La jornada contempló la evaluación visual y para este 29 de febrero será la entrega de lentes a las personas que lo necesiten.